¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Dónde vas con tanta prisa? Eli ha construido un magnífico castillo. ¿No te parece, Pocoyó? ¿Qué ocurre, Eli? ¿Pasa algo? Ah, ya veo. Falta un detalle muy importante. Pocoyó, ¿sabes lo que le falta al castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó? ¿Sabéis qué le falta al castillo de Eli? ¡Eso es! ¡Bien! El castillo necesita una bandera. No entiendo nada. ¿Y ahora qué le pasa a Eli? ¡Ah! Eli no quiere que nadie toque el castillo. Por eso te nombra centinela, para que vigiles que nadie lo toque. ¡No tocar! Sí, no tocar, Pocoyó. No tocar. Es Lula. No tocar. ¿No estarás pensando aquí está Pato? ¡Pato no toca! No creo que Pato esté muy interesado en el castillo. ¡No! ¡No! ¡No!
No sé si esa es una buena idea, Pocoyo. ¿Por qué no le recordáis a Pocoyo lo que dijo Eli? ¡No tocar! ¿Ah? Parece que Pocoyo quiere enseñarnos algo. Echemos un vistazo. Aquí no hay nada, Pocoyo. Bueno, bueno. Muy bonito, Pocoyo. ¡Oh! Pero si estás aquí, Pocoyo. Yo sé de uno que debería disculparse. Eli. Pocoyo tocar. Lo siento, Eli. Bien hecho, Pocoyo. Te has disculpado con Eli y ahora quieres recompensarla. ¡Lo conseguisteis, caballeros! ¡Es un gran castillo! ¡Y mucho mejor que el de antes! ¡Bravo por Pocoyo y bravo por Eli! Con un amigo, todo tiene solución. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Otra vez toca elegir! ¡El amarillo! ¡Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos! ¡La gran fiesta de Pocoyo!
escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! Me pregunto dónde estará hoy Pocoyó. ¡Pocoyó! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Pocoyó, qué susto! Me has asustado mucho. Así que es tu nuevo juego, ¿eh? Muy divertido, Pocoyó. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Pocoyó, que me has vuelto a asustar! Te has escondido muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué tramas? ¡Pero Pocoyó! Creo que Pocoyó quiere que le ayudéis a decir ¡bu! ¿Preparados? ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Bu! Pocoyó, puede que no a todo el mundo le guste este juego. No irás a asustar a Lula también, ¿verdad? ¡No! Menos mal. ¡Oh, no! ¡Oh, pobre Lula! Pocoyó, no me digas que estás pensando... ¡Ay, madre! ¿Qué pasa, pajarito? ¿Quieres que Pocoyó te asuste otra vez? ¡Ay, Pocoyó! Te lo estás pasando genial, ¿no? Vamos, Pocoyó. Ya sabes que Pato es muy sensible. No creo que debas... ¡Oh, Pato! Te ha dado un buen susto, ¿eh? ¡No! ¿Vía libre? Muy bien. No hay nada como una ducha relajante. El fondo del mar. Parece un buen sitio para que le dejen a uno tranquilo, ¿verdad, Pato? ¡Oh, no puede ser! Ah, sí. Un poquito de agua. Pocoyó, ¿no crees que estás exagerando un poco? ¿Yo? ¡No! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Eli por qué Pato está tan asustado? ¡Pocoyó le ha dado un susto! ¡Está asustado!
¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres que hagamos todos bu? De acuerdo. Uno, dos, tres. Vamos, Pocoyo. No eres el único que puede asustar a los demás. También tienes que dejar que los demás te lo hagan a ti. ¿Ves? No es tan malo, ¿no? ¡Hasta puede ser divertido! ¡Pato! ¡Tú también puedes dar sustos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Pato! ¡Y bravo por los juegos! ¡Eso ha estado bien, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyo! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Hello, Ellie. What are you doing? You want me to guess? Let's see. An apron. A fridge. Okay. And an oven. A cake. You're baking a cake. Delicious. The cake goes on the table. Very good. Oh no! Ellie says you have to bake another cake. And now, a quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A chair? A table? Tell me what Ellie is wearing. An apron! An apron! Ellie says, put that in the oven. Is that the oven? No! It's the fridge!
Is that the oven? Yes, yes, yes! It's the oven! Ellie says, put that in the fridge. Fridge! Is that the fridge? No, no, no! It's the oven! Fridge? Yes! The fridge! Well done! Number menu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ah, time for a nice lunch. It looks like Pato is ready to order. 5 apples. Very good. 5 apples! Oh dear! Well, how about 5 mushrooms instead? 5 mushrooms! Poor Pato. Can you tell Pato how many hearts there are? 5 hearts! That's it! 5. Oh no! It's Caterpillar! Quick! Set the table! Glasses, plates. Hurry! Candles, chairs, quick, under the table! Surprise! It's a cake for you, Caterpillar! Oh dear! She ate the whole thing! Now you have to bake another cake! ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima entonces! ¡Adiós!